mi tía πάντοτε. Να το φορούσει δόξαν λεωνίδου. Αθλονίκη των αριστών αριστεί. Αθλονίκη των αριστών αριστεί. Te envía Pericles, ¿verdad? Sí. Habló de una votación de ostracismo, pero no me dijo qué he de hacer. Pues claro que no. Para eso estoy yo. Si alguien es exiliado, ¿puede volver? Si lo hace, será castigado. ¿Qué hay que hacer para ser condenado al ostracismo? Basta con que te perciban como una amenaza para la ciudad. Y luego depende del voto. Ha habido exiliados solo por caer peor que la persona opuesta. ¿Qué pinto yo en esto? Ya ha votado todo el mundo. Los contarán dentro de muy poco. Coge los ostraca de esta bolsa y cambia por ellos los que están custodiados. ¿Quieres que amañe el ostracismo? Lo quiere Pericles y tendrá sus motivos. Trae de vuelta la bolsa de la estancia y yo me ocupo del resto. Nadie me verá entrar o salir. Quédate aquí. Mercancías de toda la Hélade. Cuesta imaginar que haya un ejército espartano asediando la ciudad. Como me vean aquí, voy a tener problemas. Así servirá.
Voy a informar al contacto de Pericles. Ya está. Trabajas muy bien. ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo. Ah, parece que ha llegado el oficial. Se han contado los votos. De forma abrumadora, el pueblo ha decidido que Anaxágoras será expulsado de Atenas. Metas prisa a la amistad, pero sé firme y constante en ella luego. Ahora que Anaxágoras se va de Atenas, todo será más difícil. Era mi amigo, pero lo era aún más de Pericles. Es raro que no haya venido hoy a defenderlo. ¿Defendería Pericles a alguien? ¿A un amigo? Claro, pero Anaxágoras parecía satisfecho. El día nos ha traído más preguntas. Erais amigos. Como un mentor para mí. Mis mejores ideas florecieron en nuestras conversaciones. ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates. Pero eso es decir nada. Nuestros actos son los que nos definen y toda acción tiene su gozo y su precio. Dicho esto, pues, ¿quién eres tú? Me llamo Alexios. Aún así, no siento que te conozca. Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente. ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más preciado. ¿No estás de acuerdo? Claro, el saber impulsa cuanto hago. En eso somos iguales. Saber cuándo atacar, qué arma emplear, o cuándo usar la razón y no la violencia. Parece que aplicamos el saber de formas muy distintas. Lo aplico como puedo. Pareces alguien capaz de todo si lo crees necesario. Tal vez por dracmas, tal vez por cumplir tus propias metas. Hay mucha gente así. Imagino que es curiosidad. ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? Hice lo que me ordenaron. ¿Y tú importas más que el hombre que has ayudado a expatriar? Aún así es interesante. ¿Quién es más responsable? ¿Anaxágoras por dejarse involucrar en esto o tú por sellar su destino? No soy responsable de sus actos. Tengo una cosa en que pensar, los míos. Espero que también pienses en el día de hoy, en Anaxágoras, en elegir. Sócrates, ¿estás aquí? Aquí estoy. Llegas tarde, te están esperando. Quería saber el destino de mi amigo, y lo hice. Diles que voy ahora. Parece que nuestra conversación termina aquí, aunque deseo que no sea la última. ¿Cómo saberlo?
Sebastián. ¡Sí! ¡Vi a ti! Para. No puedo dejar que avances. Apártate. Esto es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Fidias tras el juicio, si le perdonan la vida. Mira, trabajo para Pericles. Quiere que vea a Fidias. Pues yo trabajo para el pueblo de Atenas y Fidias va a morir. Ahora atrás, o tú también morirás. Todos tenemos un precio. ¿Por cuántos dracmas me vas a salir tú? Depende de lo que tengas. Intenté ser amable. En serio. Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma, me manda Pericles. Ah, gracias, Atenea. Esperaba su ayuda y temía la llegada de otros. Me envía para sacarte de Atenas. Así que sabe del complot. ¿Te refieres al juicio? Por lo visto, tiene mala pinta. Ah, el pueblo me adora. Soy Fidias, pero hay otros. Mira. Malaca. Este no es el juicio del que te salvaba Pericles. Son instrucciones para matarte. ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Oh. Recupera la compostura, venga. Sí, claro. Cleón dice que desperdicias dracmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles. Primero irreverencia, ahora robo. Con lo que hicimos por la ciudad.
Te entiendes bien con Pericles. A Pericles y a mí nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla, Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bien, si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. No pensabas atacarnos y salirte con la tuya, ¿verdad? ¡Asómate y lucha! Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de fiar tu amigo? Teras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a Serifos mientras podamos. Comandante.
Minor, conte mío, amorito de Tenerife. Conte mío, Toninor, conte mío, amorito de Tenerife. Nunca pensé que veía de Atenas. Yo de Tenerife.
Espero que irse de Atenas fuese lo correcto. Claro que lo era. Así estarás a salvo. ¿Tú crees? Al menos más a salvo que allí. Si el culto no te encuentra, no podrá matarte. Así de fácil. Si el culto no me encuentra, eso es. Pero quién sabe dónde estarán. ¿Quiénes serán? Podríamos estar dirigiéndonos a algo aún más peligroso. Puede. Pero es la mejor alternativa. ¡Tenemos fuego! ¡La busquemos! ¡Más remos! ¡Adelante! ¡Velocidad máxima! ¡Bajad la vela! ¡Boca arrestada! ¡Cuánto me alegro de verte tan bien, Fidias! Y yo a ti, Ceras. Como verás, no he venido solo. Ah, sí. El héroe tan amable que mencionaste en tu carta. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brisón que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado, creo que hay muchos atenienses en peligro. Ya está todo lo que quería Pericles. Tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre los atenienses. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volveré a fallar a Cosmos.
Gracias otra vez. Y no dejes de visitarme en un momento menos complicado.